Buenos días, buenos días. Ay, qué bueno se va a poner esto hoy. Saludo Yusimi González, Juniel, qué malo estar ciego. Saludo desde Nebraska, aquí presente, profe, presente con el profe. Saludo desde Nebraska. Saludo desde Nueva Jersey, Wilfredito, Wilfredo Ojeda. Ahí tenemos 15. Yusimi González. Yusi, un saludo para tan risueña patriota. Judith Linares Allegues. Juniel Batista. Traigo el látigo Bifurc. Pues úselo. Porque en la democracia, Juniel, usted puede decir lo que quiera. Donde único usted no puede utilizar su látigo es con los comunistas. Bendiciones mil de Esperancita Tamás. Oye, Esperanza, me has traicionado, Esperanza. Yo, ¿dónde estaba Esperancita? ¿Será que es por el horario? La gente de Italia, Gindra, José Manuel, buenos días. José Antonio, Pout, Monchi. Monchi, pero tú no duermes, Monchi. Monchi, qué bueno tener reales, que uno no duerme. Se me fastidió el doctor, el historiador patriota, Esperancita, gracias por ese amor. No soy el doctor, es el horario, Esperanza Tamás. Buenos días, profe. Estaba pendiente que empezara la clase de hoy. Wilfredito, Monchi, abrazo fraternal, hermano, igual para ti, hijo. Saludos, Capucha, bendiciones. Montecristo, óigame, el hombre de las grandes conjuras, del tesoro de los Borgia. Buenos días, saludos. El hombre del tesoro de los Borgia. Es Danglar el que se da cuenta de que Montecristo es el nombre de una isla que estaba cerca de Elba. Yo estoy jubilado. Monchi, ya, qué bueno, Monchi, qué bueno. Disfruta tu jubilación, mi hermano. Así como estoy con Jesucristo, Dios, qué bueno. Sí, el conde de... Sí, claro. La fortuna de los Borgia. Eres una bendición, gracias, somos todos. La fortuna de los Borgia, 29 personas conectadas. Recuerda anexión, ni muerto, Juniel. No, yo no trabajo para nadie, criatura, yo trabajo para mí. Aquí en España son las 3 de la tarde. Gracias, Monchi, saludos, hermano. Sisto Portales, el inclaudicable, Sisto Portales siempre está ahí. ¿Vieron la clase de historia y de geografía y fauna cubana de anoche? ¿Tú sabes por qué yo hago todas esas cosas? Para que aprendamos a amar nuestra tierra, que es una maravilla. Hora de comer en mi trabajo. Esperancita, dale suave con las aceitunas. ¿Tú sabes que hay una obra de teatro muy buena que se llama Las Aceitunas? Que habla de Toribio, un campesino que en España... Tenía una hija que se llamaba Mansigüela. La literatura española es muy bella. Saludos de la tierra de la capitanía. No vi eso de la tierra de la capitanía. Bueno, que estuvo la clase de ayer. Yes, aunque no me conecté a veces, Esperancita Tamayo. Joan Cepero. Sí, Joan. No se me vayan de ahí. Deme un minutico que alguien me llama aquí. Y estoy... Ya viré. No, que voy a hacer unos trabajos de soldadura, entonces Manolo, el señor que trabaja conmigo, me estaba preguntando qué máquina íbamos a usar y le dije que una Miller. Tú sabes que yo soy nacionalista, pero yo tengo que reconocer que lo del Imperio Yankee
es lo mejor del mundo. Entonces él es un pobre hombre que no sabe nada de soldadura, entonces le estaba diciendo los electrodos que había que usar porque él quería usar 660-16 y era 660-13, que es más gordo el electrodo. Pero bueno, no viene a casa. ...38 personas conectadas. Yo doy esas clases por eso mismo, porque yo sé que en ese dale caballo, aquí está Momonchi, Helio González, saludos, bravo, encapuchado desde Miami, mi saludo, señor. ¿Quién es Ricardo Rodríguez? Un saludo por usted, ese nombre me suena. Ojalá que ese señor no sea quien yo imagino, pero bueno. Saludos, maestro, lo escucho mientras manejo el trabajo. Saludos, hermano Javier Santana. Capucha, si USA interviene a Cuba, ¿de qué lado estás? ¿Cómo que interviene? Si haría una intervención militar. Es una pregunta un poco engorrosa. Si estuviéramos combatiendo los cubanos por nuestra libertad allí, yo me pondría del lado de los comunistas. Porque yo no quiero un imperio en mi casa. Ahora, si intervienen hoy para tumbar a los comunistas, me pondría del lado de ellos. Pero si estuviéramos luchando los cubanos como estaban los mambis, entonces yo me juntaría, yo llamaría a los comunistas y diría, a partir de ahora voy a pelear bajo su mando, para que esta gente no vengan a robarle la libertad al pueblo de Cuba. Ahora, si fueran hoy a liberar a Cuba, me pondría del lado de ellos. Porque cuando estemos luchando allí, ellos no van a liberar a Cuba. Ellos van a llegar para coger lo que la parte de su pastel. Ya la respondí. Bravo, bien dicho, patriota. Maceo dijo, sería la única vez que yo en mi vida cargaría sobre mi alma y sobre mis espaldas la vergüenza de haber luchado del lado del Imperio Español que tanto he combatido. El día que venga alguien a apoderarse de Cuba. Prefiero que Cuba se quede española, dijo Martí. Porque nuestra guerra con España no es una guerra de odio. Es una guerra de reivindicación nacional. Ellos tienen que entender que nosotros somos hijos de esta tierra. Esto nos pertenece. Bravo, bien dicho, patriota. Esperanza. Ya fueron en 1896. Fueron a ayudarnos y se querían coger la isla. Valga que los mambises eso oyeron bien a Maceo. Qué bueno que la gente me está tocando todos estos temas. La gente de California, Rolandito Agüero. Un abrazo, Rolandito. Yo en mi casa no quiero a nadie. Yo tengo el camión roto que yo trabajo y ya lo voy a soldar ahorita. Yo me gano la vida. Yo no tengo que alquilarle un camión a nadie. Ni ponerme a trabajar de brasero para nadie. Yo trabajo para mí. Yo soy un hombre que tiene dignidad y que yo conozco el potencial de mi gente. Mi patria no vale dos carros de luz y anterior a eso, los mambises en la constituyente del Cerro los votaron y dijeron que no, que se tenían que ir. Y en el 34 fueron y dijeron no queremos más enmienda playa allí. Y estrenábamos el carro de lujo en Cuba, con el trabajo del pueblo de Cuba. Gracias por cada mambí que luchó. La gente me pregunta sobre la batalla de Ceja del Negro. Voy a tocar el tema porque tienen que ir aprendiendo. Mientras hablamos de los problemas de Cuba, vamos levantando el patriotismo. Así como los comunistas adoctrinan a la gente para deformarlos, para que no se puedan juntar a través del patriotismo, para matarle el patriotismo. Entonces, mi idea es que los que están llegando aquí aprendan a amar su tierra para que renazca en su alma el tibio patriotismo en muchos y en otros el que ya está muerto. No estamos hablando, Javierito, no estamos hablando de males peores. Estoy hablando de que si nosotros mañana comenzáramos a luchar por nuestra libertad, después que empecemos a luchar van a llegar los americanos. ¿Por qué no llegaron hoy cuando no lucha nadie? ¿Por qué no llegan hoy cuando Cuba sufre tamaña y semejante
opresión. ¿Por qué no llegan hoy? ¿Por qué no desembarcaron submarinos en julio 11? Entonces, cuando estemos luchando, van a ir a que ayudarnos. Ya no te queremos, ya no los necesitamos. ¿Qué fue lo que pasó en aquella guerra? Fíjate que ellos no entran a la guerra para ayudar al pueblo de Cuba. Ellos entran porque vuela el Maine. ¿Por qué? Porque el Maine es la justificación para ellos entrar a la guerra sin compromiso con los cubanos. Ellos no fueron, no, vamos a ir a proteger al pueblo de Cuba. Porque si ellos van como protectores, entonces ellos van como ayudantes. Y el que te va a ayudar no te cobra. Porque la gente no analiza, pero la capucha sí. Usted está haciendo una placa, está tirando una placa. Y yo paso y digo, te voy a ayudar. Entonces yo no tengo ninguna moral para cobrarte. Ah, pero si tú me dices, yo te voy a pagar, entonces ya tienes que pagarme porque nos ayuda. Entonces, por eso voló el Maine. Porque ellos debieron hacer una declaración y decir, mira, lo que está haciendo Weyler en Cuba, nosotros no lo vamos a aceptar. Y vamos a entrar en la guerra. Pero como ellos estaban comprometidos con el reino español, porque gracias a los españoles, a los franceses, en los días que se disputaba la sucesión de la corona española, ellos metieron la flota francesa y española. ¿Por qué tú crees que ellos se independizan? Primero por los reales que fueron de Matanza y de Cuba. Después por un refuerzo de hombres que va de la colonia francesa de Haití. Porque Haití estaba en guerra, Francia estaba en guerra con Inglaterra. No se puede olvidar nadie la batalla de Trafalgar, que libró el almirante Nelson contra la fuerza francesa, que con una inferioridad de hombres se metieron sus barcos por medio de la escuadra francesa, que era más pesada, y la hundieron casi toda. Ahí en el cabo de Trafalgar, cerca de donde vive Esperancita, por ahí. Entonces ya estaban enemistadas las potencias. Francia y España se habían aliado por la corona cuando pusieron a Felipe V de Borbón en el trono de España, porque Carlos II creo que había muerto sin hijos, si mal no recuerdo. Son muchos datos, perdonad que este hombre viejo que ya raya los 70 años ahorita. Entonces, por esa ayuda histórica que brindaron las flotas españolas y francesas, más el refuerzo de hombres de la colonia de Haití, más los reales de las mujeres de la nobleza española radicada en Habana y Matanza, es que Washington puede componer aquel maltrecho ejército que el invierno y la viruela lo mataban. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú crees que le podían vencer cuatro patriotas a un ejército que era el imperio militar más grande de esa época junto a España? Lo que pasa es que no pudieron venir refuerzos porque las flotas española y francesa bloquearon el Atlántico en dos tramos para impedir que llegaran refuerzos. Por eso es que ellos se independizaron. Ahora, si ellos van hoy a ayudarnos, aplauso prolongado de la capucha. Qué bueno, los libertadores. Muchas gracias, les agradecemos. Vayan para Washington. Vamos a construir sobre esa base una relación. Pero esperar que nosotros vayamos allí a levantarnos como los mambis, que ya tenían la guerra ganada. Que ya Juan Ruiz Rivera había traído cañones por la zona de Pinar del Río. Cuando se dio la famosa batalla de Ceja del Negro entre Viñales y la ciudad de Pinar del Río, allá donde Maceo estrenó por primera vez el cañón neumático de 100 milímetros que trajo Juan Ruiz Rivera en la campaña de 1896. Ya cuando allí en desigual combate Maceo en una cañada cerca del poblado del Guao, con cerca al ejército español, y el ejército español, como no puede vencer a Maceo en campo combate abierto, entonces machetean a la retaguardia y le matan un poco de mujeres y niños a machete. Y entonces que Maceo llama a los patriotas de las villas, y sobre todo a Juan Ruiz Rivera, y ordena una carga por el medio y lo cerca entre el arroyo del Guao,
y Ceja del Negro, y ahí los barre para allá y los barre para acá y le dice no tengan piedad, y le mata 500 soldados de España y le propina la peor derrota de España en la zona de Pinar del Río, porque él ya había llegado hasta Mantua. Entonces ya venía de retroceso y dejaba a la gente del general Loinaje y del Castillo para que mantuvieran el orden, porque ya España, Pinar del Río, Maceo, el general Loinaje del Castillo, Juan Ruiz Rivera, habían arrasado allí con todo. Habían traído un cañón neumático de 100 milímetros y lo cogían con un tiro certero, porque Juan Ruiz Rivera era un artillero enorme. Le daban un tiro en medio de la columna, desparramaba la metralla y después venía la caballería, arrasaba con todo. La técnica de guerra del mayor, de combatir hacia los flancos y después muriendo hacia atrás, más un cañón para sembrar el pánico y desterrar, habían encontrado la técnica de guerra. Entonces ya ahí, que ya sabíamos cómo íbamos a vencer España, que allá en la batalla de la Trocha de María la Majana, Maceo los venció. Con 3.000 soldados venció a Martínez Campos, que quiso pararlo ahí, con 14.000 hombres lo molió en la Trocha también. Entonces, ya que sabíamos cómo vencer, ya que José Maceo venía con las fuerzas del Oriente, después de haber pacificado una revuelta que hubo en Oriente, que por eso mismo le cuesta la vida en Loma del Gato. Ya cuando Serafín Sánchez y Máximo Gómez estaban en la zona de las villas preparando el contingente de los más bravos guerreros cubanos, porque la gente está equivocada, todos eran guapos, pero esa gente de las villas, eso era terrible. Para que tú tengas una idea, el general que más peleó en Cuba fue el general Serafín Sánchez, 120 batallas. Estuvo desde el Paso de las Damas, Tahuasco, Santi Espíritu. Y su misión era, él había nacido en una familia de 22 personas, de una familia acomodada de Santi Espíritu. Él estudió para agrimensor, o sea, creo, si mal no recuerdo, eso era como técnico en agricultura, pero a él le gustaba enseñar. Y entonces él se dio cuenta dónde estaba la ignorancia. Cuando él tomó el mando de la zona Santi Espíritu Las Villas, lo primero que hizo fue empezar a alfabetizar a los negros esclavos y a los guajiros pobres, para enseñarle un programa ideológico de lucha, y convirtió una guerrilla enorme que se dedicaban a atacar los convoyes para que no llevaran refuerzos. Los refuerzos que mandaba España no pudieran llegar a la zona de Oriente donde estaba la guerra. El hombre que cayó en el Paso de las Damas, el hombre que estuvo en las tres guerras, el hombre que fue y llevó el bochorno de ir a hablar allá con Martínez Campos para salvar a un patriota que todavía no se rendía en la zona de Santi Espíritu, que se llamaba Ramón Heliocaido Boicochea, que por fin lo matan porque no se quiere rendir, porque esos villareños no se rendían. Esa gente no pactaba en el Sanjón, y aunque él pactó en el Sanjón y rindió su fuerza, lo rindió porque ya en Oriente y Camagüey no se peleaba. Y lo único que daba era el reducto de Baraguá. Y el Heliocaido Boicochea seguía peleando. Y él fue a ver a Martínez Campos a La Habana para negociarle una rendición a su amigo para salvarlo. Y el amigo no se quiso rendir y lo mataron. Y cuando lo matan, cuando caen en las villas ahí con el mando de Gómez, que lo matan con el grado de mayor general de ejército, que se lo mandó Calixto García. Porque a Carlos Rolo le habían dado la operación del ejército de las villas y ya lo habían nombrado jefe del 14 ejército de la jurisdicción de las villas. Cayó un combate, no sé si fue en Tahuasco, en Paso de las Damas, a las 5:15 cayó, o 5:30 de la tarde, y cuando lo recogieron sus hombres dijo: me han matado, no importa, que siga la lucha hacia la libertad. Entonces ya con eso, ya con los cañones, con el cañón que trajo Juan Ruiz Rivera, que el peligro más grande de ese cuadro, entonces ahora vienen ellos a intervenir, ahora nos vienen a ayudar. Y entonces vienen los que durante 30 años no permitían que ninguna expedición llegara a Cuba, los campeones de la democracia, los campeones de la libertad,
los campeones de los derechos humanos, los que quieren que haya democracia en Irak, allá en una nación gobernada por la Sharia islámica, y no quieren que haya democracia a 90 millas de sus costas. Los que quieren, los que llevan ejército a Panamá para tumbar un traficante de droga, sin embargo no llevan sus ejércitos a tumbar un traficante de droga en La Habana, como el caso de Ochoa que te dije ayer. Ahí no van. Los que forman un conflicto porque en el Mar Negro un avión ruso le tumba un dron, pero no hacen nada cuando un tirano le mata en dos avionetas cuatro ciudadanos norteamericanos. Los que dicen que Maduro es un genocida, pero ven frente a ellos como un gobierno masacra a un pueblo desarmado y dicen que allí no van a buscar nada. Y ahora tú me vienes a decir a mí que del lado de quién me voy a poner. Si estuviéramos luchando con las armas, me pondría de parte del Partido Comunista para que esa gente no tocara nunca nuestra tierra. Ahora, si lo hicieran como amigos hoy, entonces me pondría del lado de ellos, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero no fue el caso de la guerra. Ellos no fueron a ayudar al pueblo de Cuba para independizarse. La enmienda PLA, la imposibilidad de que el general Calixto García entrara a Santiago de Cuba, el falso apoyo prestado, que no le daban armas ni parque a los mambis, porque las armas, quien le dio al pueblo de Cuba su libertad en realidad, fueron casi los patriotas puertorriqueños. Por eso es que tú ves que Díaz-Canel llega allí con esa melancolía histórica de desconocer la historia y dice: nos ratificamos el compromiso de que Puerto Rico tenga su independencia, por esa ayuda enorme, porque aquel partido fue creado para lograr la independencia de Cuba y fomentar la de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un territorio muy pequeñito, apenas del tamaño de la provincia de La Habana, una cosa muy chiquitita. Entonces, por mucho que quisieran, no podían. Hubo un intento para el año 1848 en Puerto Rico, pero fueron masacrados. Se llamaba el padre de la independencia de Puerto Rico Ramón Emeterio Betances, pero lo sofocaron. Entonces, el sueño de los patriotas puertorriqueños, de tener un país con una república igual que nosotros. Por eso se aliaron a los cubanos, porque sabían que Cuba era más grande y que si se derrocaba España ya sin fuerza, que era lo único que le quedaba en Cuba, entonces desde Cuba iba a salir la expedición para liberar a su pequeño Puerto Rico. Y esa fue la vindicación histórica de siempre. Hoy los boricuas están con el estatus de libre asociado, hoy les va bien. Ellos entienden que deben estar en la anexión y tienen sus beneficios y están contentos. Yo se lo aplaudo a ellos, que vivan así bien. ¿Por qué? Porque han sabido aceptar, han pasado 100 años. Hay una concepción distinta. No son los mismos escenarios y no es la misma época. Pero yo, que conozco mi historia, que sé que se guerrió para tener una república, que los hombres que guerrearon en mi tierra eran gente adinerada y que lo dejó todo, y aún los que eran pobres y esclavos también se enamoraron de aquel proyecto, porque fue un trabajo conjunto de ricos y pobres. Yo soy un nacionalista, no un fanático como Hitler. Yo soy un hombre que ama a su tierra. Yo, para mí un habanero y un oriental es la misma cosa. Son los hijos de mi tierra. Son los oprimidos y los desterrados. Yo recuerdo cuando los presos, los opositores políticos luchábamos en la calle de Cuba. Nos juntábamos en las provincias de Cuba, gente de todos los lugares. Habaneros, orientales, villareños, camagüeyanos, pinareños, pineros, guantanameros, porque había oposición en todos los lugares. Y ahí todos éramos hermanos. Ahí no habían orientales, ni habaneros, ni pinareños, tontos. Ahí éramos cubanos. Inclusive recuerdo que vivía en la isla de la juventud, en La Habana, una muchacha que había participado en las luchas contra la tiranía soviética y se refugió en Cuba en los 90.
porque ella salió yendo para Cuba y allá ella se casó en Cuba con alguien y tuvo dos hijas en Cuba. Y entonces ella no pudo volver por la pobreza, no puede volver a Rusia en los días del cambio y se queda en Cuba preso. Se llamaba Elena, una rubia soviética muy linda que hablaba español, que creo que vivía en Isla Pino, y ella se juntaba con nosotros y ella nos enseñaba cómo luchar. Y ella siempre nos decía, como la oposición cubana lucha, no se lucha, hay que luchar como luchamos en la Unión Soviética. Entonces a ella la cogieron y después de darle muchas golpizas en Villa Marista y muchas, la desterraron para Rusia y se la mandaron para allá a Putin. Y no sé qué fue de Elena Besujova, ella se llamaba así. Entonces, en la lucha no hay odio. Ese odio lo creó el comunismo en Cuba. ¿Entiende? Entonces, yo pelearía al lado del Partido Comunista si los cubanos vamos a pelear allí. Si estuviéramos peleando hoy en los campos y en las ciudades de Cuba contra el comunismo y los yanquis van, llamo a mi gente, le cuento, vamos para allí. Ellos no vienen a liberar a nadie. Ellos vienen a cogerse el pastel como vinieron en la guerra. Porque no hacía falta el Maine. El Maine fue la justificación. Debieron entrar desde antes. Y la enmienda Pla, aquel famoso documento de Orville Pla, decía lo que querían hacer con Cuba, lo que los cubanos no lo aceptaron. Porque como el país estaba arrasado, querían aprovecharse de esa ruina que había para que los cubanos por decepción aceptaran la anexión. Pero no aceptamos, gracias a Dios, no aceptamos. Y construimos una república próspera, nuestra, independiente, con su dependencia en ocasiones a la política norteamericana, pero era nuestra. Y había riqueza en mi país, con los brazos laboriosos de mi pueblo, para comprar automóviles lujo, para construir en 27 años 100 ingenios azucareros, propiedad de los cubanos, de aquella sangre española que estaba en Cuba, esa sangre laboriosa, que fue la que llegó a construir los pantanos de la Florida. Y teníamos 6.000 industrias del capital cubano. Y teníamos tal vez al hombre más rico del mundo en esa época dentro del mundo azucarero, que era Julio Lobo Cubano. Y teníamos una intelectualidad y una profesionalidad y un sentido político y de pertenencia, gracias, Herman B., por tu contribución. Y habíamos creado una república próspera con 7.2 millones de cabezas de ganado y teníamos 35 millones de puercos pastando. Y las ciudades de Cuba crecían y suntuosos edificios se levantaban a lo largo y ancho de La Habana y de otras zonas del país. Y hubiésemos sido una gran nación. ¿Qué nos jodió? La constitución del 40, porque tenía carácter comunista. Ahí empezaron las cosas. Porque la hicieron comunista. Batista era comunista, Blas Roca Calderón era comunista. Y todos tenían tendencias de comunismo y por eso el engendro de la constitución. Esa constitución yo digo que hay que revisarla. Hay que revisar la constitución del 40. Porque tiene cosas que apuntan hacia la izquierda. Y por ahí empezó a joderse la cosa en Cuba. Pero por lo demás todo está bien. Amigos en la paz y enemigos en la guerra, si tenemos que guerrear. En igualdad de condiciones. Ustedes en Washington con su bandera de las barras y las estrellas, orgullosos de su historia, de su chicle y de su Coca-Cola. Y nosotros acá, con la bandera de la estrella solitaria, ondeando en todo el territorio nacional, incluyendo en Guantánamo. Se tienen que ir de Guantánamo. Si yo gobernara, no pueden estar en Guantánamo. Ya ese tratado terminó. Yo no los quiero aquí. Y como mismo los boricuas los sacaron de la isla de Vieques, que se la arrasaron a cañonazo limpio. Y pim pam, y pim pam, y pim pam. Y la Marina haciendo pruebas y arrasaron, dejaron la isla en un peñón de tierra que mataron todo por su apetencia imperial. Si yo gobernara, que yo no quiero gobernar, se tienen que ir de Cuba. Yo no los quiero allí. Yo quiero allí en mi país sus académicos, sus profesionales, sus comerciantes, su pueblo, sus iglesias, pero políticos americanos dictando órdenes en mi país yo no quiero. Yo les pago, ¿cuánto vale su embajada? 100 millones, cójanlo, por favor, las tropas ingenieras de la FARC,
dinamítenme esto, aquí no quedó nada, y lo voto. Y el águila que quitaron los comunistas la pongo allí en el Maine, como un símbolo del recuerdo y del respeto al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo de Lincoln, al pueblo de Mark Twain, al pueblo de Emily Dickinson, al pueblo de Edgar Allan Poe, el hombre que escribió El Cuervo, pero no al pueblo de Orwell Pla, no al pueblo del presidente McKinley, no al pueblo de la doctrina Monroe, no al pueblo del Tratado Guadalupe-Victoria, que le quitaron la mitad del territorio al pueblo mexicano, no al pueblo que mandó a políticos escondidos de misioneros de Rhode Island y le quitaron el reino Hawán y destruyeron el reino de los Mamaranguanga, aquello como te conté un día. Eso yo no lo quiero en mi país. Yo no quiero en mi país los políticos que dijeron que Hussein tenía armas de destrucción masiva, los que inventaron la ONU, los que llevan toda la ONU y después fueron para allá ellos, Nicolás Sarkozy, Anthony Blair, y arrasaron con Irak. Había que quitar al tirano, pero el objetivo no era ese. El objetivo era que se quedaran las transnacionales francesas e inglesas con el petróleo porque lo necesitaban. Como mismo pasó con Napoleón, como mismo pasó con la apetencia de Napoleón de invadir el reino español. José Bonaparte no tenía un reino y no lo necesitaba. Y todos sus familiares eran duques, condes y marqueses. Y el día de la coronación en la cena, que fue 2 de diciembre de 1804, si mal no recuerdo, ahí le dijo, dime en el mapa qué país quiere. Y por la apetencia de dos o tres hombres, sacrificaron miles de españoles en una guerra imperial de conquista. Yo soy enemigo del imperialismo. Desprecio la invasión soviética a Afganistán. Desprecio el militarismo y el expansionismo chino. Desprecio la masacre de los chinos en el Tíbet cuando derrotaron al Dalai Lama. Y desprecio también lo que le están haciendo a los uigures allá porque son musulmanes. Desprecio el cerco que el imperio chino le quiere meter a Taiwán, un país democrático, libre, que se fue para allá porque no cabía dentro de la barbarie de Mao Zedong. Yo desprecio la guerra a Vietnam, que le costó la vida a 5 millones de vietnamitas, solamente porque a Johnson, Lyndon B. Johnson, se le metió en la cabeza que ese pantano, desembocadura del Mekong, en el delta del Mekong, lleno de platanales y víboras que no aparecen ni en los libros de biología, no podía ser comunista. Yo desprecio todo eso. Yo desprecio que le hayan tirado dos bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki y no se las hayan tirado a Stalin. Desprecio la traición contra el ejército del general Blasov, porque los dos primeros millones de hombres que entraron en el año 41 al territorio de la URSS eran los militares de un general ruso que había desertado, se llamaba Blasov, todos eran rusos y entraron. Por eso fue que avanzó tanto la Wehrmacht, porque esos dos millones de hombres eran rusos que estaban exiliados en Alemania, que habían luchado contra la barbarie del estalinismo y fueron traicionados los 2 millones de soviéticos rusos del general Blasov. ¿Quieres saber dónde está esa historia? Lee Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Ahí yo supe del general Blasov y del ejército de los blasovitas, que sacrificó el mundo libre porque convenía que cayera aquella cortina de hierro para seguir con la Guerra Fría, para seguir alimentando el complejo militar industrial. Yo soy enemigo de eso. Yo quiero un país en paz, un país sin guerra, un país que viva y coexista pacíficamente con los países de su región. Quiero que los hijos de mi pueblo vivan tranquilos, que no vayan a Arabia Saudí a matar a un árabe. Que no quiero que un niño de un negro bisexero de La Habana, que crió el mulatico bonito, que está lleno de sueños con aretico y tatuaje, que él se cree que es un modelo de revista. Un niño que tiene toda la vida para vivir allí en Centro Habana. Un muchachito que jugaba con un palo, cuatro esquinas, con un bate y chapa. Yo no quiero que vaya ese niño mío, mi negrito cubano, a matar allá a Yemen, a los hutis o a los hutíes allá, solamente porque el reino maldito de Arabia Saudita no quiere que los yemenitas hagan una revolución a su manera de pensar. Yo eso no lo quiero. Y los hijos de mi pueblo no van a ir a ninguna guerra. Si los americanos están en guerra con Putin, que se maten ellos dos.
Los hijos de mi tierra no van a ir a nada de eso allí. Los hijos de mi tierra van a ir a Turquía a salvar personas del terremoto. Los hijos de mi tierra van a ir en misiones de paz a alfabetizar a los lugares pobres. Los hijos de mi tierra van a ir en misiones médicas a curar, a luchar contra el ébola, contra la malaria. Van a ir a construir carreteras, puentes, a desarrollar las naciones. Yo soy enemigo de los imperios. Mi pueblo nadie me lo puede sacrificar. Yo soy como era el rey Herodes, que Roma le pedía siempre soldados para sus legiones y decía que no, que él no tenía fuerza para dárselas a las legiones romanas, que el problema de la Panonia no era de él, que él era incondicional a Roma, pero los muchachos judíos estaban para vivir en su religión y se escudaba en la religión de los judíos para no darle hombre a las legiones romanas. Yo soy como Franco, que cuando Hitler lo invitó a unírsele a la guerra, le dijo, no, general, no. Yo tengo un país que acaba de salir de una guerra civil y estoy destruido. Y no puedo, aunque quiera no puedo. Tengo muchos problemas, yo tengo una amenaza más grande, aquí está el comunismo. Tengo un compromiso con mi pueblo. Tengo una monarquía que salvar, porque quien salva la monarquía es Franco, si no los comunistas lo hubieran acabado. Y con eso evitó también que llegaran a Portugal, porque el plan de Hitler era el camino de España para llegar a Portugal. ¿Por qué no invadieron Portugal? Porque los ingleses estaban en Gibraltar y no los dejaban pasar. La política, la capucha se la sabe toda. Entonces, esa es mi posición. Yo pelearía al lado del PCC ahora mismo si un grupo de cubanos desde un territorio saliéramos a liberar a nuestra patria, a luchar contra la barbarie del comunismo. Y de momento llegaran los campeones de la democracia a ayudarnos. Ahora no vale la pena. ¿Por qué no fue en julio 11? No. ¿Qué paraíso tan lindo me hiciste soñar, capucha? Claro que sí, así habla una persona con dignidad. La guerra que mejor se gana es la guerra que no se echa. Y yo no quiero ser político, y yo no quiero ser alcalde, y yo no soy, como dijo Eliezer, que los políticos, los que tienen más dinero, deben pagar menos impuestos. Yo no creo eso. Yo creo que debe haber una tasa tributaria acorde a los ingresos de todo el mundo. Yo no creo en eso. La ley no puede ser para el pobre nada más. Tiene que ser para todo el mundo. Ese es el país que yo sueño, es la nación que yo quiero. Por eso he luchado toda mi vida. Por eso nunca, cuando fui opositor, cogí un pesito de nada. Yo no cogía, fíjate que la seguridad del Estado, los macumbones del G2 se sentaban conmigo y me respetaban, decía, caballo, qué lástima que tú hayas cogido un camino equivocado. Tú eres un hombre de una vergüenza enorme. Nunca has cogido un peso, ni te has bajado por un centavo. Y como yo éramos miles allí, no te vayas a creer, siempre había una banda delincuente, pero los delincuentes siempre son menos. Mayra Marín, exacto. Hable de Fran País. Ya hablé de Fran País el otro día. He hablado mucho de Fran. Voy a hablar en estos días voy a volver a... He hablado mucho de Fran. Exacto, el que más gana. No, yo no quiero que el que más gane sea el que más pague. Yo quiero que pague acorde a la medida de la tasa de lo que ha ganado. Hola, saludos de Madrid. Ahora que tienen un rancho, quieren pagar menos. Tenemos que... Yo soy como fue José María Aznar, que le dijo a Bush en la cara. Chico, pero si con el poder que tenemos nosotros, la OTAN, porque la gente está equivocada, España tiene un ejército de 600.000 efectivos. España tiene un ejército enorme. Pues España tiene un imperio todavía que cuidar. Y está Marruecos con sus apetencias en la zona de Melilla, Ibi, y todo lo que tienen ahí. Y el ejército español, el ejército español escribió una de las páginas más gloriosas de la historia humana en la guerra de los Balcanes, la guerra. ¿Tú no sabías que un grupo de terroristas kosovares habían secuestrado a 500 y pico de serbios y un comandante de la Legión Española llegó al lugar y rescató a esas 500 personas y en un convoy los llevaba dentro de los Humvees, de los carros blindados, y los rodearon 4 o 6 mil terroristas armados con lanzacohetes? Y cuando el comandante paró, le dijo, mira, nosotros no tenemos nada contra los españoles, nos devuelves a los serbios y nosotros los dejamos partir, solamente queremos matarlos. La guerra que había ya en Pripyat,
entre serbios, croatas y albanos kosovares por Kosovo, después que se desintegró Yugoslavia y vino Serbia, Montenegro, la disolución de Yugoslavia. Y el comandante español le dijo, no señor, esta gente está bajo mi protección. Son civiles inocentes desarmados. No, pero ellos creen en una fe distinta a otros. No, no, a mí no me importa, le dijo el tipo así. Leanlo en la historia, está ahí. A mí no me importa en lo que ellos crean. Me da lo mismo que sean musulmanes como Abacuá. Yo soy un comandante español y he sido criado con el honor de la gloria de mi ejército a través de todo el mundo. Y a mí no me interesa que usted tenga 5.000 soldados. Él traía 200 soldados nada más. Aquí lo vamos a resolver con las armas. Levantó la mano y le dio la orden a los que llevaban las ametralladoras. A mi orden disparen. A mi orden disparen. Y se formó la carnicería. Metió a toda la gente para dentro de los carros blindados y empezaron a meter plomo. Como aquellos estaban armados con armas de menos calibre, no les dio tiempo a armarse, tuvieron que irse a las demandadas y salvó a las personas que traía en un desigual combate. Hay un monumento muy grande en Serbia y Montenegro, que recuerda la hazaña de ese valeroso batallón de soldados españoles y su comandante, que pusieron en riesgo su vida para salvar a esos inocentes. Ese es el deber de un hombre. El deber de un hombre no está donde están los reales, es donde está la dignidad de los hombres. ¿Qué puede quedar para el mundo la guerra de Kosovo? Exacto. ¿Qué puede quedar para el mundo si todo en este mundo lo pagamos con la billetera? Entonces no habría sentido del decoro, de la familia, de la responsabilidad, del deber. ¿En qué se convertiría este mundo? Ahora vamos a decir que los ricos no pueden pagar más porque ganamos más dinero. Entonces no seas rico. Por eso es que yo digo que la lucha no es así como esta gente lucha. La lucha es como digo yo. Si el pueblo de Cuba me hiciera caso y el exilio me hace caso, nosotros tumbamos el comunismo porque yo sí sé cómo tumbarlo. Y se tumba con la unidad. Con la unidad. Y luego con el sacrificio. Quien no quiera sacrificarse por su pueblo, entonces no puede hablar de patriotismo. Todo lo demás es hipocresía y mentira. Todo lo demás es mentira. Por eso es que no les conviene hablar con la capucha. Porque la capucha le va a decir esto mismo que yo acabo de decirle a Juniel Batista y a todos los que están ahí. Y no tengo nada contra ti, Juniel. Hay que, ya te dije, alegóricamente, alusivamente, personificadamente, te dije ayer que toda esa gente que dentro del exilio protestan son alegóricamente como si fuera una manada de perros en una jaula trancado que ladran. Eso no le hace nada al que está fuera de la jaula. Esa gritería y esas protestas y esas denuncias por las redes es como una manada de perros trancados. No hacen nada. Eso no resuelve nada. Eso es botar el tiempo, la vida y las oportunidades. El pueblo de Cuba está en el mejor momento para que se conciba hoy la libertad. La dictadura no tiene recursos. Está desmoralizada. Está sin hombre. Su gente está en fuga, tratando de irse y huir. Y han perdido la unidad política. Está dividida la Fuerza Armada, la FARC, los jefes con los muchachos nuevos. Ya los muchachos nuevos no creen en lo que creen esos viejos del Partido Comunista. Si se organizaran, si me hicieran caso, si usaran una estrategia distinta de lucha, eso se podía acabar en 2 años. Hay dinero, hay recursos. Pero no hay patriotismo ni voluntad política. Y sin eso aquí no se puede hacer nada. Hazle caso a la capucha, que la capucha sabe. Pero claro, criatura de Dios, ¿por qué tú crees que yo me cubro? Porque, mira, te lo voy a decir de corazón, el enemigo más grande que tiene la tiranía en este momento es este pobre cabionero con esta capucha. Porque la capucha sí sabe. Mira, te voy a decir algo, mira. El trabajo de Otaola, el de Eliezer, el de Darwin, el de la aplanadora, el del doctor Gutiérrez Boroná y el de la Payá y el de todo el mundo, todo el trabajo de esas personas, eso no sirve.
Porque ese es el trabajo de los perros que dentro de las aulas ladran. Yo recuerdo que cuando el circo llegaba a mi pueblo, la manada de niños nos juntábamos con la piara y ayudábamos en el circo para armarlo, ¿tú me entiendes? Y nos daban unas papeletas para ver la función. Y yo recuerdo una vez que le dije al domador, ¿usted no le tiene miedo a los leones? Y me dijo, cuando están en la jaula, no. Está copiando el mensaje. Y yo le dije de niño, un muchachito, tenía 8 o 9 años, yo y todos mis hermanitos y mis hermanas más grandes, y los vecinos y todos los muchachos del pueblo, ayudando a armar el circo, a cargar cosas para que... tú sabes que llegar a un circo a un pueblo de campo era un espectáculo como Michael Jackson bailando allá en el Madison Square. Entonces, muchachitos que nunca habían visto ni una jirafa, ni un elefante, ni una cebra, cuando el circo tenía recursos, y aquellos caballos lindos. Había un caballo muy lindo blanco que se llamaba Unicornio, creo que se llamaba, un caballo bello, un caballo árabe, con una blanco completo, con una crin alazana, que era una belleza. Y un muchacho, entonces... Un día vino el domador, entonces los domadores se ponían una ropa con un de estos de bombín y un látigo y unas polainas brillantes. Y luego entendí que se parecían a Napoleón, al uniforme de los franceses. Y le pregunté, y le dije, señor, ¿pero usted no le tiene miedo a los leones? Muchachito, un domador de La Habana, me miró y me dijo, dentro de la jaula no. O sea, el león trancado no me interesa porque está dentro de la jaula. Entonces, la capucha sí sabe. Y la capucha sí sabe que el guerrero cubano forma ese show y un vertico y la mesa redonda para hacerles creer a todos esos que están allí que su lucha les hace daño, que los preocupa, para que ellos sigan allí haciendo esa lucha que al final no resuelve nada. Pero el que sabe la capucha, pero es un loco. Por eso la máscara. Por eso tengo ahí 200 clarias todo el tiempo velando. Entonces yo no me puedo quitar la capucha porque el cerebro que piensa se lo van a echar al pico. Y tú ves que Ultra dijo el otro día, no, porque yo no he necesitado hasta ahora ninguna seguridad. Pero ¿qué seguridad? ¿Quién va a matar a un hombre que lo único que hace es entretener al público? Déjalo ahí, él está entreteniendo a la gente. No hay problema ninguno. Él está entreteniendo a la gente. ¿Qué problema le va a hacer a la tiranía, qué daño, un hombre contando chisme en las redes todo el día? Entonces, en esa misma posición, por su personalidad, empiezan los cubanos que son machistas, que la tiranía lo sabe. Oye, porque esta pájara y esta desgracia y este ano profundo, como dijo el señor Calvo el otro día. Entonces, ese personaje, que es un buen patriota, como es Ultra y son todos, están creando las condiciones para que nunca se dé el maravilloso milagro de la unidad. Porque hay una nación machista, porque hay una nación separada y porque hay personas que en su mente conciben que eso es lucha cuando en realidad no es. Lo que hace Eliezer Ávila no es luchar. Lo que hace Otaola no es luchar. Lo que hacen todos no es luchar. Eso es echarle aire al fuego. Eso es aire frito. Ahora, ¿por qué el ataque contra Milanés? Porque la posición de Milanés sí. ¿Dónde está el error de Milanés? En que desde el territorio americano no puede actuar. La posición de Alexander Otaola sí, porque él quiere ser alcalde para acabar con lo que alimenta a la tiranía. Por eso tiene que tener seguridad y por eso creo que su seguridad es poca. Pero el chisme de Otaola no le hace daño a ellos. La denuncia no. Ahora, la estrategia de lucha para acabar con la tiranía, quitándole dinero en las agencias, eso sí. Lo que quieren hacer Milanés y Willy González por las armas y Ultra, eso sí. Pero desde un territorio nuestro, donde nadie nos diga lo que tenemos que hacer, donde nadie nos impida actuar. Pero la tiranía sabe que mientras estén bajo las leyes americanas y la jurisdicción y la existencia del pacto de neutralidad, ellos no tienen problema porque los americanos no los van a dejar mover y los van a engrampar porque el FBI los está velando todo el tiempo.
Te voy a explicar cómo funciona. Voy a la historia, me gusta ir a la historia. Había un reino dentro de lo que serán hoy. Así que los Apeninos, los Pirineos, los Alpes, ahí los Alpes. Ahí en los Alpes había un reino que estaba dentro de todo el Imperio Romano, pero Roma no les permitía a ellos. O sea, Roma comerciaba con ellos y Roma también los toleraba. Y allí Roma no hacía nada. Era un reino pequeño que estaba en los Alpes. Eran unos guerreros fieros. Fueron los hombres que en los días de Aníbal le mostraron el camino para entrar a Italia. Y Roma nunca los tocó. ¿Sabes por qué? Porque Roma sabía que esa gente eran el primer muro de contención para una invasión a la península itálica. Y comerciaban con ellos. No me sé el nombre, después me voy a acordar del pueblo. Era una tribu de pastores de los Alpes, que eran guerreros, que se dedicaban a eso. Y no permitían que por ahí pasara nadie. Entonces, Roma sabía que esa gente no las tenía que tocar porque eran el primer muro de contención para evitar la invasión de los pueblos bárbaros a su tierra. Por eso Roma llevaba a las legiones a las fronteras del Rin, del Elba, allá arriba, para evitar que llegaran, para que no llegaran a la rica provincia de la Galia. ¿Y qué pasa? La capucha se la sabe toda. Entonces, yo sé lo que le digo, alcalde, para vivir de los recursos del gobierno. No creo, yo no pienso así. Él no tiene necesidad de robarle a nadie, si él es un hombre exitoso, él es un hombre millonario. Él factura 4 o 6 millones de dólares al año con su show. A él no lo siguen solamente por la política. Él es un hombre que tiene una personalidad excelente para comunicar. Así como ellos luchan, eso no sirve. Ellos creen que están luchando. Hay una canción que dice: a quien pasa su vida en el fondo de una botella, a quien cree que inflando sus venas podría volar. Esa no es la manera de hallar la respuesta. No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Para muchos, la muerte es un sueño fatal y terrible. Para otro, tan solo un boleto a la libertad. El que lleva dinero le pide al Señor que lo guarde, y el que roba le pide al Señor que le dé que robar. Ellos creen que inflando sus venas podrían volar. Ellos creen que ahí gritando desde una jaula pueden luchar. Ellos creen que están luchando. Y la tiranía lo sabe. Y por eso la tiranía le sigue el juego, para que ellos sigan entretenidos ahí, entreteniendo a su gente. Mientras eso pase, el PCC seguirá seguro en Cuba. Ahora, cuando se cambie una estrategia de lucha, cuando se sienten y se analicen los errores de 64 años, y un equipo de trabajo serio, con millonarios comprometidos y con la contribución de los cubanos exiliados, empiecen a donar dinero y haya honestidad y se recojan los reales con honestidad y se le quite la disfuncionalidad a Radio Martí y se le haga entender a los locutores y productores y administradores de Radio Martí que son 30 millones de dólares votados. Cuando el pueblo de Cuba sepa que hay con qué socorrerlos en la rebelión, que hay dinero, cuando la ama de casa sepa que no hay problema, tus negritos van a tener comida, mi amor, no te preocupes si no quisiste ser parte de la respuesta, de la brigada de respuesta rápida, de la torcedora de tabaco Partagá o Huma o Montecristo, no te preocupes, mi amor, si te votan, aquí hay un exilio serio que te va a garantizar tu salario para que tus negritos y tú vivan hasta que esto termine. Pero como eso no va a pasar o no pasa, entonces no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No existe ninguna posibilidad. Pero claro que Yuli dice tuvo que ir. Se tuvo que ir porque esto es una verdad muy fuerte, criatura mía.
Yo te voy a explicar cómo funciona. Mira. Mira, para que tú veas. El exilio es como un hombre que tiene gangrena. Se da un golpe aquí, hace una necrosis en el tejido, tiene gangrena. Y él empieza a probar con todo, pero la gangrena no se cura con nada. Eso hay que cortarlo. Y empieza a caminar la gangrena. Y llega hasta el brazo. Y él ya cansado va a ver al médico, al angiólogo. El angiólogo es el que tiene que ver con el problema circulatorio, ¿no? El de la piel, ¿cuál es? El epidermista, ¿no? El dermatólogo. Y le dice Octavio Díaz o Cirilo Pérez o Liberato, Liberato, tenemos que cortarle el brazo. Y él dice, ¿pero cómo va a cortar mi brazo? Y el médico le dice, mire, Liberato, si no le cortamos el brazo, la gangrena se lo va a comer. Pero no hay posibilidad de antibiótico. Eso no lleva antibiótico. Rosefín, eso no lleva rosefín. Hay que cortar el brazo. Y lo mismo pasa aquí. O te cortas el brazo o te come el cuerpo. Hay que cortar esa manera de lucha. O de lo contrario, la tiranía se va a comer al pueblo de Cuba. ¿Por qué se perdieron? Eres periodista. ¿Cómo vas a ser periodista? Yo soy un guajiro analfabeto, que nunca fue ni a la escuela, que yo lo único que he hecho es leer. Yo no tengo ninguna formación. ¿Cómo voy a ser periodista yo? Leer, que los libros dicen que en el lenguaje mudo de los libros, decía Martí, descansa la grandeza de los hombres. Cuando yo quiero hablar con Víctor Hugo, voy a leer Los Miserables. Y me acuerdo de aquella frase que decía cuando Jean Valjean fue a la taberna de los Tanedieres y se encontró con Cosette. Dice, partí el alma. Por eso yo amo tanto a los niños, por eso yo tanto amo a los niños de mi tierra. Porque me acuerdo cuando Víctor Hugo escribió el capítulo La Alondra. Un guajiro analfabeto que lo único que ha hecho es leer libros. Yo no sé nada de la vida, ni fui a ningún lado. Dice, partí el alma a ver como aquella niña que no tenía 7 años de edad, con aquellos pies descalzos, con unos huecos de madera ahuecados que se le metía el agua y la nieve. Tenía que coger aquellas enormes cubas e ir y echarle comida y recoger el excremento de todos aquellos animales que estaban en la posada, de sus benefactores, aquellos hombres que su mamá le había mandado la vida para cuidar a su hijito. Mientras cogía aquella enorme escoba, 2 veces su tamaño, y movía el agua con la nieve y el excremento, con aquellas manos agarrotadas, suta alimentada, sus lágrimas corrían por sus ojos, esperando que un día volviera por ella su mamá. Decía, en el pueblo le llamaban la alondra, solo que la alondra nunca cantaba. El pueblo de Cuba puede ser libre mañana mismo si toda esta gente quisiera. Yo ya el clavo, ya estoy mejor, me levanté mejor, porque yo me acordé de mi abuela, fui y con un pedazo de tabaco y cogí un poco de sebo carnero y lo derretí con mentol y me lo puse, y excelente. Wilfredo Ojeda, solo que la alondra nunca cantaba. Entonces, ¿tú crees que un hombre que le tiene amor a su pueblo de esa manera va a coger los muchachos de Cuba con 18 años llenos de vida y los va a mandar a una base de supertanqueros para que exploten y los pulverice como mataron esos infelices? ¿Tú crees que yo se lo voy a mandar al nieto de Bush para que vaya a hacer la guerra ya? No me joda, mira, no. Vete para el carajo, que se maten ellos. Ahora estás anexado, entonces tienes que coger los muchachos obligados por la anexión, como los boricuas, que el 98% del ejército de los Estados Unidos es de boricua. Por favor, nada, conmigo no es nada de eso. Cuba para los cubanos. Las mujeres lindas de Cuba que se acuesten con los hombres de Cuba, que trabajen allí, se ganen su vida digna y se paguen su vida y no tengan que vivir bajo la égida de un gobierno abusador que las obliga por las condiciones económicas a prostituirse. Yo eso no lo quiero para mí.
Y de Cuba no quiero ni el nombre de una calle. Imagínate que nadie sabrá nunca quién es la capucha. Como hoy mismo llegó, se va a ir. Dame unos minuticos más que voy para allá, allá. Dale. Por eso es que se fueron de la directa. Saludos, maestro. Limonar era un pueblo de tres calles y tenía una vida increíble. ¡Ay, mijo! ¡Ay, pero pregúntale a la capucha que se la sabe todo aquí! Aquí el que sabe es la capucha, aquí nadie sabe nada. Aquí la capucha aprendió del padre Varela. Cuando yo leí los ensayos del padre Varela, él decía: la condición más grande de un hombre es sentarse a pensar. La grandeza de un pueblo está cuando un hombre piensa. Yo decía, yo viajaba a Cuba y yo decía: chicos, ven acá. Si Cuba prácticamente es una franja alargada de tierra, que no tiene siquiera una línea quebrada aguda, no es así, ¿por qué la carretera central no se hizo una línea recta? Tú sabes lo que hubiera costado al presupuesto nacional y se hubiese ahorrado. ¿Por qué tiene tantas curvas la carretera central? ¿Tú sabes por qué? Te voy a explicar, porque de la capucha la que sabe aquí nadie sabe, nada más la capucha. El problema es que cuando se dijo que se iba a construir la carretera, habían pasado, para que tú veas, Juniel Batista, lo que era tu pueblo. Juniel el anexionista. Con todo el respeto te lo digo, ¿no? Yo acepto y respeto tu posición. Para que tú veas lo que era tu pueblo, Juniel, tal vez después de esto comiences a enamorarte de tu pueblo. La carretera central sale de Pinar del Río y llega hasta Santiago de Cuba y Guantánamo. No va a Baracoa, porque Baracoa, el grupo de montaña de Santa María Loreto, si mal no recuerdo ese grupo de ahí, no permitía. Entonces por eso se concibió la farola, para engancharla por allá, por el circuito norte, por Moa. Entonces, ¿qué pasaba? Que la carretera Zaya la había diseñado para hacerla de cuatro vías, pero los carros que había en aquella compañía, en aquel tiempo, eran los Ford Inco, Ford y compañía. El Ford, el logo del Ford era Ford Inco, Ford y compañía. Por eso el cubano le puso a ese carrito Fotingo, porque el cubano le pone a todo Fotingo, Warehouse, agua, almacén de agua, Thanksgiving, dar gracias. Cuando es Thanksgiving, agradecer o dar gracias. El santo de las gracias le dice al cereal con flame, cuando es cornflake. Tú sabes cómo es el cubiche. Entonces, la gente de Simanicú, una región ganadera, decían: oye, la carretera va a pasar por Martí, pero no va a pasar por aquí. Vamos a reunir 100 mil pesos oro en esa época, porque la última emisión de oro se hizo en el año 32. De la plata que había en Cuba, Juniel Batista. Y le vamos a pagar a los constructores de la carretera 100 mil pesos más para que nos tiren por aquí la carretera. Que de ahí saquen los gastos adicionales y se cojan su parte. Y entonces venía la gente de Cascorro y decía: ay, pero nosotros también queremos que la carretera pase por aquí, por el medio Cascorro. Vamos a darle 100 mil más. Y después venía la gente, Sibanicú, Cascorro, por citarte así pueblo. Y por eso que la carretera central es un majá de la cantidad de reales que había. Entonces todos los alcaldes y todos los consejos de gobierno de las provincias querían que la carretera pasaba, porque traer la carretera era traer el progreso. Por eso Estados Unidos se expande. Cuando se hizo, cuando la Unión Pacífica, porque dos compañías norteamericanas son las que le dan el encargo de construir el ferrocarril. Una es la Unión Pacífica y la otra, la Railway Company. Esas dos compañías, cuando se chocaron en el centro de los Estados Unidos, creo que es ahí en la zona de Arkansas o Arkansas, no sé si es en Wichita, Kansas, algo así. En el centro se tocaron. Le mandaron a Lincoln el tele que decía una sola palabra: hecho. El último clavo, cuando se clavó el último clavo,
entre la Unión Pacífica y la Railway Company. Se le mandó el telegrama. Hecho, ya estaba hecho el ferrocarril. Y el ferrocarril a lo largo de los pueblos llenó de comercio y negocio todo. Ahí es donde nace la grande compañía norteamericana Sears, un hombre que trabajó en los ferrocarriles y se dio cuenta que se espantilla eso y hizo un catálogo y empezó a comprar fotingos y a mandarlos para allá con crédito y máquinas de coser para las mujeres Singer, la Singer famosa, y las máquinas aquellas, los molinos marca Crown, Corona, y así se expandió todas esas compañías con la genialidad de un hombre que se llamaba Sears. Entonces pregúntale a la capucha, que la capucha es la que sabe. El cubiche no es fácil. Me estoy yendo casi ya, que voy a soldar unas cosas. Por eso es que yo soy anti-anexionista, soy anti-imperialista. Mi posición no es la posición del peronismo, que no era ni marxista, como me dijo alguien, ni tampoco. Yo soy un nacionalista cubano, no un fanático. Cuba es nuestra. Y en esas leyes, en esas condiciones, caben todos los habitantes del mundo por naturalización. Cuba es nuestra. Patria, decía Martí, es humanidad. Más nada. Yo soy un martiano convencido. Yo sí he leído la obra martiana. Yo sí sé lo que Martí le escribió a la bella Anabel Lee, que se la quería comer, porque era un hombre. Y sé cómo le gustaba beberse la ginebrita. Y sé lo que le dijo Vargas Vila cuando lo vio. Cuando lo vio allá, no sé si fue en Costa Rica, en un café, en Guatemala. Son muchos datos. Martí iba pasando en un carruaje con un cubano. No sé si era Julián del Casal, no sé, no me acuerdo, son muchos nombres. Y Vargas Vila leía el periódico con otros amigos. Y entonces alguien saludó a Martí y él oyó el nombre Martí. Y él dijo, ¿quién es? Martí. Martí, el escritor, el joven escritor político cubano, Martí, el genio de... Dice Vargas Vila, dice sí. Y entonces Martí le pregunta al otro, ¿y quién es el que está allá? Dice, no, es José María Vargas Vila. Y Martí, que sabía lavar la pluma, saludó a todo el mundo y saludó a Vargas Vila y le dijo, adiós maestro. Martí le dice a Vargas Vila, adiós maestro. Y Vargas Vila se paró y cogió el sombrero y le dijo a Martí, adiós maestro de maestro. Yo estoy enamorado de mi cultura, de mi tierra, de mi gente, de mi patria. Yo lloraré todos los días de mi vida en lo que Fidel convirtió su revolución y la generación del centenario. Cuando veo esa página gloriosa escrita por esos muchachos, por todo, por él y por todo, es que me doy cuenta que perdimos la posibilidad única de construir el paraíso de los paraísos. Hay que leer las declaraciones de Juanita Castro, su hermana, cuando dice, tú no sabes lo que yo sufría. Cuando la gente venía a darme las noticias, yo le decía, Fidel, mira, no, tranquila Juanita, voy a mandar a alguien. Dice, porque toda la nación se conmocionó. Creíamos que había llegado el día del pueblo de Cuba, el día de la redención, de terminar aquella inconclusa revolución que no se pudo hacer en el 30, aquella revolución que nació en el crisol de nuestras luchas por la independencia, esa república negra y blanca. Por eso yo digo lo que decía Martí, cubano es más que negro y es más que blanco, es dignidad, es pureza, es valor, es entrega, es cubanía, eso es ser cubano. No hay cubanos negros, no hay cubanos blancos. Tenemos en la sangre la genética de más de 140.000 esclavos culíes que fueron traídos, engañados. Cuando terminó la trata negrera que te hablé, España trajo desde el puerto de Shanghái en China, de la zona de los indios, de los chinos que hablaban cantonés, a través del puerto de San Francisco, trajo 140.000 chinos y los tuvieron 12 años de esclavos hasta que no pagaron las cosas del viaje. ¿Y cuántos chinos estuvieron en nuestras guerras? ¿Y cuánto aportó la cultura china a nuestro arte culinaria, a la artesanía cubana, a nuestra música, a nuestras artes? ¿De dónde salió el genial pintor Wilfredo Lan, el mejor de nuestros pintores? El hombre que pintaba con un pedazo de papel embarrado de sangre de pescado, el muchachito chino Lan.
el hombre que pintó, si mal no recuerdo, Mulata, Gitana Tropical, si mal no recuerdo, son tantas cosas, el hombre que pintó la muerte de Martín en ese remolino, el chino Lam, descendiente de chino, de nuestros chinos. Entonces, ¿cuántos árabes? La gente me preguntó ayer, no, porque Grau no permitió que bajaran los, o sea, Batista no permitió que bajaran los judíos que venían en el barco. El problema es que te voy a explicar qué pasaba. En Cuba había un temor enorme de que los alemanes invadieran Cuba. Porque en realidad no se sabía lo que pasaba en el frente de la guerra. Entonces ya en la Bahía de La Habana, durante los años que duró la guerra, siempre hubo en la Bahía de La Habana metido, acostado en el lecho marino, dos submarinos alemanes, los U-Boot, aquellos famosos lobos solitarios. Entonces, por eso Hemingway llega a Cuba. Porque Hemingway fue un soldado norteamericano que estuvo en la Guerra Civil Española. Y allá escribe aquella famosa novela que les recomiendo a todos que lean, Por quién doblan las campanas. De él es la famosa frase esa, cuando las campanas doblen, sabrás que doblan por ti. Porque me parece que la humanidad es menos cada vez que muere un hombre bueno, cuando él tiene que ver cómo su amigo español muere acribillado por las balas. Ahí, por eso él escribe, por quién doblan las campanas. Entonces él, sabiendo, vino con su barco Pilar. Pilar se llamaba el barco de Hemingway. El yate se llamaba, si Ricardo estuviera para que me dijera, el Pilar, que se lo regaló a Gregorio Fuente, porque su hija sí se llamaba Marina, por eso se llama la Marina Hemingway, por el nombre de su hija Marina. El barco, el yate del Pilar, con el yate del Pilar, él cargaba unas pequeñas bombas antisubmarinas de profundidad y perseguía a los submarinos por los mares de Cuba. Entonces, el presidente Batista no quería, era un hombre muy pillo, no quería que su nación cayera en garra de un ataque de los submarinos alemanes. Inclusive habían submarinos velando el canal de Panamá, lo que pasa es que no lo había hecho Hitler porque él no quería todavía, el plan de América no se había concebido. Entonces, ellos en secreto negocian con la República Dominicana, con el doctor Joaquín Balaguer, y esa gente, Trujillo lo recibe. Se negoció en secreto para quitarle la mirada de los alemanes a Cuba. Eso fue lo que pasó ahí. Los dejo, los quiero mucho. Si he cometido algún error, me lo rectifico. Soy un humano sujeto a imperfección. Tenemos una historia gloriosa, un pueblo extraordinario. Un pueblo deformado. Un pueblo que vive en la esclavitud. Un pueblo que tenemos que mirarlo, no destruido por la barbarie del comunismo, sino un pueblo reconstruido, glorioso, pujante y prometedor, restaurado por nuestro amor de pueblo, por nuestro compromiso social, de que cada uno vaya allí y aporte lo mejor de sí con compromiso social, para echar a andar una tierra destruida. Y tenemos que verla restaurada, tenemos que ver un país pujante, lleno de autopistas, de edificios, de negocios. Tenemos que ver no una Cuba cubierta de marabú, tenemos que verla como la vio el conquistador español, que a pesar de tener 90% de territorio, vio allí las riquezas del mundo y por eso empezaron con la industria azucarera. Tenemos que ver una agricultura próspera, tenemos que ver un comercio pujante, tiendas abarrotadas de lo mejor, tenemos que ver automóviles de lujo, tenemos que ver los ferries yendo y viniendo desde los Estados Unidos trayendo a la comunidad cubana, tenemos que ver un turismo desarrollado, tenemos que ver una producción de tabaco recuperada, de ron, de café, de azúcar y de caña. Así es como único podemos salvar a la patria, si la podemos mirar hoy, en medio de esa destrucción, con los ojos del corazón. Porque hay cosas que para verlas, escribió Antoine de Saint-Exupéry, con los ojos del corazón. Hay que mirar a Cuba
en el futuro restaurada por el amor de un pueblo que ha recuperado su vergüenza, su patriotismo y su dignidad. Los quiero mucho, se me cuiden por ahí y que Dios los ayuda. ¿Dónde puedo ver el discurso de usted del 11 de J? Creo que el Tocororo Mambí lo tiene en su canal. Escríbele, señor Tocororo Mambí, él lo debe tener. Excelente. Capucha, corazón de Cuba. Quiero ese pueblo. No se me rajen, coño. Somos un pueblo de chicharrones y café con leche, pero también somos un pueblo de mambises y hombres guerreros. Los quiero.